Triunfalmente regresa a este espacio Eloy Cepero, presidente del partido de la Sonora Matancera. Te extrañamos la semana pasada. Gracias, gracias. Y te extrañó sobre todo el público. Sí, gracias. Ya me lo dijeron, Diego, me estaba comentando. No, no, conmigo se quejó muchísimo. ¿Dónde está Eloy? ¿Dónde está Eloy? No puede faltar, Eloy. Bueno, cuenta, ¿qué nos trae hoy? Oye, Orlando Vallejo, que la voz más melodiosa, la voz de oro de Cuba del bolero. Cantó. Cuando él salió, comenzó con una orquesta de charanga de Paulín, pero después se va con Zenén Suárez, con el Cubavana de Alberto Ruiz. Pero entonces Roberto Espí se va de Conjunto Casino y entonces... Roberto Espí lo trae al Conjunto Casino para que cante con Roberto Faj y con él y con Vallejo. Pero él pegó tanto que entonces todas las orquestas querían grabar con él. Sí, tenía una voz. Oh, una voz melodiosa que era. Ahí está. ¡Qué mala! Ahí está en cara. Entonces, la razón, yo he investigado por qué no se quedó con la Sonora, porque la Sonora quería tener una gente que contara con ellos siempre, y todo el mundo quería grabar con es más, se va de solista. ¿Cómo le pagaban a la Sonora? ¿Tenía sueldo? La Sonora Matancera era una corporativa. Todo el mundo ganaba lo mismo, menos Rogelio, que ganaba dos veces porque se encargaba de la administración. Pero los cantantes, cuando por ejemplo, eran en contrato. O Mirta Silva, sí. Me imagino. Todos ellos, sí. Ellos hacían un contrato y Rogelio era muy bueno en eso, negociando el precio para ellos. No, era tremendo. Tremendo hubiera, administrador. Hubiera sido presidente. Muy estricto, sí. De una gran compañía, Rogelio. Sí, sí, sí. Para mí. Esta es la primera canción que graba. Llama al público. Es servil y adulón. Siempre nos gusta escucharlos a ustedes. 305, por favor, 10:40, ya nos dieron instrucciones. Que si vamos a cantar, finalmente hemos ganado la batalla esa, que sí vamos a cantar, y nos han dado paso libre, luz verde, para cantar el hoy, pero nos han pedido que cantemos mirando el micrófono. ¿Tú sabes que no grabó? Se quejan de que nos apartamos mucho. Vallejo no grabó mucho, pero cantó mucho con la Sonora. Yo traigo algunas de las canciones que traje, las cantó él con la Sonora, pero están grabadas por otras compañías, pero las traje para que ustedes vieran el Vamos tipo. Vamos a escucharlo. ¿Qué tenemos ahí? Pon Maldito otra. De mí. Maldito de mí. Maldito de mí. Luis, tienes que hacerte la víctima. Por los almanaques. Di algo, Luis, que si no llama. Oye, muchachos, mira ya. Ya, mira, sí, ya. Nada, nos mira, botan. Ahí está ya todo el mundo, sí, llamando. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Hoy, dicho, muy buen programa hoy. Bienvenido. Es un escape a toda esta, sí, señor, noticia y política. Y tengo una crítica. Empezaron el programa hoy media hora atrasado. Sí, eso no fue culpa de nosotros. No, es que tiene que empezarlo a las 10. Esos son los ejecutivos, que son los que mandan. Sí, es un escape. Es verdad. No, y además no solo es un escape, es que yo creo que es encomiable lo que hace Eloy, porque Eloy le pone una cantidad de trabajo a esto, esfuerzo, cariño, conocimiento y plata, lleva años en esto. Yo creo que una forma de defender a Cuba, somos cubanos, con respeto a las personas de otras nacionalidades, es defender la cultura. Yo considero que Eloy es un guerrero. Pero fíjate, una de las cosas que pude traer los números de los compositores que no están en Wikipedia, porque yo tengo los discos. Tuve que ir a los discos. ¿Cuántos discos tienes tú ya, Eloy? 10.000. 10.000 discos, mira para ahí. Y 8.000 CDs. Y no se los regalaron. Fue el que los compró. 305-410-1040. Mezclamos la música con los comentarios. Vamos a ver.
Espérense ahí, quienes están en línea. Enseguida estamos con nosotros, con ustedes. Inconfundible en las trompetas de la Sonora combinada con esa percusión única. Se encuentra de retorno el corazón. No te acompaño porque me dice la letra. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Esa voz, yo la conozco, es una voz querida, cálida, cariñosa siempre, que nos estimula. Sí, señor. Alba Medina desde Tampa. De verdad, Eloy, que tenerte de vuelta es para mí una alegría. Este programa es mi terapia semanal. Ay, qué bueno, qué bueno. Psiquiatra, porque en estos tiempos de crisis este programa es un bálsamo. Y es verdad, me quejo ante la gerencia, nos quitaron media hora. Eso es inaceptable. Inaceptable. Canten. No, inaceptable. Voy a ir a hacer el strike, me están tentando. ¿Okay? Un fuerte abrazo. Oye, Alba, déjame decirte, tú sabes que mi familia se mudó para Tampa desde que llegó de Cuba. Y yo no, yo me quedé en Miami porque yo estaba aquí en la Universidad de Miami estudiando y después me quedé trabajando, pero toda mi familia hizo la vida de ellos en Tampa. Que por cierto, una cosa de Eloy que debo mencionar, Alba y queridos amigos, no es que era estudiante en la Universidad de Miami, es que Eloy era un deportista, era una estrella de track and field. Sí, en beca por 4 años. Sí. Tengo 4 récords todavía y me están nominando para Hall de la Fama, vamos a ver si me dejan algún día, ¿no? Bueno. Y algo que no se me olvida, que sirvió a este país. Ah, sí, eso sí. Servicio. Muchas, ¿okay? Eso es. No efectivamente, sirvió y voluntariamente. Y fui de voluntario, mis dos hermanos no fueron, pero yo sí fui de voluntario. 305-410-1040, nuestro teléfono, compartimos música con ustedes y nos encanta escuchar vuestros comentarios. Hola, ¿qué tal? Sí, hola, perdona, se desconectó la llamada anterior. Muy buen programa, como le dije, la Sonora. Tuvo un montón de cantantes y todos salieron de ellas estrellas. Todo es muy bueno. Una cosa, Eloy, que no han mencionado y creo que debe mencionarse. Esta semana Roberto Ledesma cumplió 100 años. Sí, Eloy, bueno, cómo no, yo lo ayudé, la hija le hizo una celebración de sus 100 años. Le escribimos el libro, le estamos haciendo el documentario y lo vamos a nominar para el Lifetime Achievement de los Latin Grammy porque es el tercero que más disco vendido después de Lucho Gatica, Felipe Pirela y Roberto Ledesma. Vaya, el que hizo famoso a Manzanero fue Roberto Ledesma. Otra cosa, Eloy. Dime. Otra cosa, ¿cuándo se acaba la copa para tú poder tener el programa de nuevo los sábados? Yo no puedo hacer el programa mío, es más, los tengo grabados, yo tengo 4 programas grabados, pero no podemos salir hasta que se termine la Copa América. No, pero Eloy tiene, lo puede ver en YouTube. Bueno, sí, tiene, yo lo subo, si tú entras a YouTube, ves los programas míos, porque yo los subo, aunque no se transmitan por aquí, los subo a YouTube, a Fundación Eloy Cepero, ahí lo puedes ver. Amigo, gracias. Gracias. 305-410-1040, escuchamos un poquito de música. ¿En qué año graba Orlando Vallejo con la Sonora Banda? En el 55. La primera canción esa que pusimos, Qué Mala Era, la graban en el 55. Fue un experimento que aparentemente Rogelio no lo quiso porque todo el mundo quería. Él grabó con todo el mundo, con Bejo Valdés, con el conjunto Casino, con Cubana, con todo el mundo. Escucha. Me escriben por ahí que la copa termina el domingo 15 de julio. Bueno, después de ese día podemos empezar entonces a hacerlo. Y nada más que cantaba boleros. Boleros. Bueno, no, él era con Cubana, él cantó algunas guarachas. Pero con el conjunto Casino, casi todos eran boleros. Veo que la gente no. ¿Cuál es el nombre de esta canción? Ya que te vas. Esa es una de las más famosas. Sí, esa es Ernestina Lecuona, que era la hermana de Ernesto Lecuona. Sí. Y tremenda compositora. Hola, ¿qué tal? Hola.
Tenemos una llamada ahí pendiente y no nos escucha la persona. Hola. Hola, buenos días. Buenos días, amigo. Si pudiera participar. Sí, dale, que estamos esperando que nos llamen bastante. Nos tienen aquí tranquilito a mí y a Ricardo. Sí, no, nos deprimimos. Sí, sí. Claro, ahorita claro. Empezamos a llorar. Si nos siguen llamando. Y salimos ahí y nos emborrachamos. Excelente programa. Yo recordaba cuando se hablaba de la Sonora Matancera, la gestión del representante que establecía los contratos y todo eso. Y yo recordaba que la Orquesta Maravillas de Florida, claro, tenía un... se llamaba delegado, que el hombre era realmente tremendo empresario y a la Maravilla pues nunca le faltaban contratos y eso hacía que se destacara un poco entre las demás agrupaciones. Era Maravilla de Florida, de Camagüey. Yo tengo un disco de ellos, sí. Para que sepa, yo no los de conocía, casualidad. Por tremendo, que fue una charanga muy buena de Florida. Gracias. Y tengo hasta la tarjeta del director de... Pero ¿no te acuerdas cómo se llamaba el hombre que estás hablando? No recuerdo el delegado exactamente, pero sí escuché más de una vez hablar de eso a músicos. Claro. Y bueno, ahí estaba el primer violín de ellos, que era de Pestre, no recuerdo el nombre. Sí, que después se fue con la Aragón. Después se fue con la Aragón, sí. Déjame decirte una cosa, era muy buena orquesta y no tenían que ir a La Habana nunca porque ellos tenían trabajo en Camagüey, Oriente, en Las Villas. Era una orquesta tan buena. Sí, y siempre se hablaba muy bien del delegado, como se decía. No se decía... El representante. El representante. Era la palabra que se usaba. Exactamente, era la palabra que se usaba. Estaba, digamos, cuando la orquesta estaba, digamos, trabajando unos carnavales, ya el delegado andaba ni se sabe por dónde, gestionando... Yo conseguí el disco de ellos, en un pawn shop, y cuando lo vi no podía creer que tenía un disco de Maravilla de Florida. 305-410-1040, mírenlo y cuántas llamadas. Ya estamos, ahora sí estamos. Hola. Buena. ¿Aló? Oiga, ¿usted me está escuchando? Sí. ¿Me oye? Sí, muy bien. Sí, buena. Mi nombre es Pedro Martínez, yo fui violinista de la Orquesta de Nero González durante la época en que el Aragón y Leonel González estaban prácticamente compitiendo una con la otra. ¿Usted por casualidad tiene grabaciones de la orquesta de Leonel González? Sí, yo tengo todos los discos de Leonel González y tengo casi todos los CD de Leonel González. Pues acuérdate, yo soy coleccionista, yo llevo desde el año, desde 62 coleccionando. Y por eso es que... ¿Puede conseguir? Yo quisiera tener... alguno de esos discos. Mira, los puedes conseguir, te voy a decir dónde. En el Museo del Disco, Insul, ahí en la 74 y la 14 del Sahue, y también con Dorremí. Busca en el internet Dorremí. Rolando te los vende también porque tiene todos los colectivos y los tienes en CD. Y Rolando sigue en el Rolando Rivero, tremenda gente. Trae un día Rolando, chico. Bueno, lo que pasa es que no le gusta. Yo lo entrevisté aquí. Tú sabes, lo que pasa es que allá no le gusta salir mucho, pero fue tumbador del Conjunto Universal. Para un poquito de historia, los amigos que nos escuchan, de quien estamos hablando, Rolando González era un músico, un percusionista cubano. Por mucho tiempo tuvo una tienda de discos aquí. Yo me pasaba la vida. Además que Rolando le encanta hablar. Yo creo que sí debe venir. No, entonces, y lo llamas por teléfono y hablas con él directamente, le pide lo que tú quieras. Y era una enciclopedia así como tú. Lo íbamos a hacer un programa Probablemente sepa más que yo porque... Yo le compré una tumbadora a Orlando. Ya tú sabes. Hace años. Porque tenía instrumentos también. ¿Con qué canción nos vamos ahora? Oh, Vicio de Oro, nada menos. De Nelson Navarro. Si una vez te dije que mucho te amaba. Eloy, un día después de que pasemos la etapa de la Sonora Matancera, tienes que hacer programas de los grupos musicales de aquí de Miami. Yo los pienso traer. El Conjunto Universal fue épico aquello, fue tremendo. Además, yo tengo
Yo tengo los 15 long playing que ellos hicieron. Sí, aquí. No, eran tremendos. La única conjunto y orquesta que hizo 15 long playing aquí. Jaime García. Y los jóvenes del hierro. Y los jóvenes del hierro. Tengo aquí como... había unas orquestas. No, no, tremenda, tremenda. Tremenda, en Miami. ¿Escucha? 305-410-1040. Tenemos llamadas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Yo sé quién la es esa bellísima, cálida. Qué voz tan linda tiene esta señora. No sé quién es. La oportunidad para saludarlos. Gracias. Y expresarles mis respetos, mi admiración por todo su conocimiento y porque tienen unos conceptos tan claros que nos dejan de verdad, nos ayudan a entender muchas cosas. De todas maneras, don Ricardo y don Eloy, los felicito y no me pierdo este programa ninguno de en la mañana. Bueno, déjeme decirle a usted, amiga. Usted tiene una voz tan bella. Yo soy un romántico de las voces de las mujeres, porque tengo tres hijas y me encanta oír las mujeres bonitas así, que te hablen tan dulce como esta señora. Sí, entonces, y además una dicción perfecta. Perfecta. Que la manda. ¿Por qué no te callas? De la misma ahí. Forma de... La misma forma, pagas tu traición. Por... Eso. Vamos, tenemos más llamadas y nos queda poco tiempo del programa. Hola, ¿qué tal? ¿Aló? Hola. Oímos ahí. Sí, debajo de la voz. Buenos días, ¿qué tal? Sí. Es un gusto de escucharlos. ¿Cómo se encuentran? Lo estamos escuchando. Creo que usted está hablando por la bocina. Tienes que quitar el speaker. Quita el speaker. Lo voy a quitar ahora mismo que voy manejando. Okay. Ahora sí. Ahí te oímos bien. Ahora estamos escuchando un eco. Perdimos al caballero que estaba hablando. Lamentablemente perdimos la llamada, sí, esa, nos disculpamos. Se puso a quitar el speaker y se fue del aire. Sí. Pero mira, tenemos más llamadas. Hola, ¿qué tal? Hola. Es que nos llama mucha gente desde el carro y entonces parece que hay una interferencia ahí. Seguimos con música. Nos dicen que vamos a un cortecito. No, es un cortezón porque son eternos. Y gracias por el auspicio de todos los comerciantes. Claro. Que invierten en buena publicidad. No, es que si no hay comerciantes, no hay dinero largos, para pagarle a la gente. No, que pero son muy largos. Eso es muy importante. Sí, deberían de poner anuncios en otros programas y escuchar música aquí nada más. 62 años o más? ¿Te preocupan tus pagos mensuales de tu hipoteca? Una hipoteca reversible es la elección más inteligente para un retiro seguro. Sin pagos mensuales, sin tener que mudarte, solo pagas los impuestos y seguros. Alina Cepero y Alejandro Pérez, verdaderos profesionales con más de 35 años de experiencia en el giro hipotecario. Nos especializamos en compra, venta, financiamiento, líneas de crédito con garantía hipotecaria HELOCs, préstamos VA, FHA y Jumbo. Llama al número que aparece en pantalla para más información. AIM Mortgage, brindándote la tranquilidad económica que anhelas. Hasta mañana, vida mía. Qué tristeza. Nos quedan unos minutitos de programa. Mira, se llenaron las líneas. Lo y siempre al final, sobre todo. Nos llaman. Hasta mañana. Alex, hola, buenos días. Sí, buenos días, Ricardo, y el señor que nos acompaña hoy. Eloy, ¿cómo anda? Señor Eloy, sí. Felicitaciones, mi hermano. Mire, no tengo la edad de ustedes, soy un poquitico, digamos, más contemporáneo. Bueno, somos teenagers. Oye, pero bueno, estamos enteros los dos. Perfecto, bueno, mire, yo también soy compañero de radio, trabajo también en una emisora, y yo soy el que doy el programa de salsa, por aquí en el área de West Palm Beach. Ya veo. Entonces, siempre, para mí es referencia comenzar con tres temas de la Sonora Matancera. Mis principales son Humo, Mi Bohío. En el Bajío. De, en el Bajío. De Celia. Celia Cruz con Laito Cerey. Con Laito. Con Laito, sí. Bueno,
¿A qué voy? Voy a esto. Muchas gracias, hermano, por tratar de ayudarme a recuperar toda esta música. Soy de Colombia, y lo traigo en las venas. No, imagino. No, no, mira, los colombianos son la gente que más quieren la música cubana. Eso es seguro. Seguro. Oye, yo estaba en una discoteca en Colombia con música moderna, ¿no? Y gente joven. El único que no era de esa generación era yo. Pero me invitaron y de pronto cambian la música y ponen a la Sonora Matancera. Todos los muchachitos de 18 años, sí, las niñas de todos, se ponen a bailar. Y todos conocen la Sonora Matancera. Todos. Ellos tienen allá en Medellín, tienen un 5. No, y en Bogotá, en Cali. Mira, óyeme, el día que tú quieras que haga un programa contigo, voy a West Palm Beach, porque yo tengo familiares allá. Aprovecho y claro, hacemos un programa tú y yo de la Sonora Matancera. Sería hermoso, claro. Yo hago el programa todos los viernes de las 11. Bueno, llama aquí y deja tu teléfono y tu nombre. Para entonces, claro, y yo me llego para allá y así veo a mis familiares. Que, oye, que y gracias a ti y a todos los colombianos por defender la música cubana. Tienen una enorme cultura. En primera, tienen tremenda música los propios colombianos, pero son muy, aceptan la música de otros lugares también. Claro. Oye, Gustavo, hola, nos quedan minutitos. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Primero que nada, felicitaciones. La gran obra que hacen ustedes es espectacular, trayendo en la memoria de la gente joven a la Sonora Matancera. Segundo, la Sonora Matancera para mí es como los Rolling Stones o los Beatles de ese género. De América Latina, eso sí te puede estar seguro. Sin duda alguna, es la más grande de todas, ya han habido grandes. 46 tercero, cantantes. Escúchame bien, yo era un niño en Costa Rica, en San José, Costa Rica, y el tío mío ponía las canciones del Benny Moré, del Celio González, de Leo Marini, de Bienvenido, y yo era un niño de 13 años, y se me quedó eso sin saber en la memoria. Hoy por hoy, cuando escucho las voces de ustedes que ando en el dial, o escucho la Sonora Matancera y todos esos grandes cantantes, ¿saben qué es lo que hacen ustedes? Traspasar mi memoria a la época de oro de La Habana, Cuba, y los salones grandes, me imagino, y las mujeres bellas y los hombres elegantes bailando en los salones ese ritmo. Oye, tú sabes, si eres de Costa Rica. Gracias, hermano. Escucha, si hermano eres de Costa Rica. Tico, Costa Rica, que siempre ha sido refugio de los cubanos. El cantante que más gustaba en Costa Rica era Fernando Álvarez. Sí. Fernando Álvarez encanta, era. A mí me encanta Celio González. Oh, pero Celio. A mí me encanta. Ese es el caballo de la película. Oye, gracias. Vamos a tomar una llamada más y tenemos que entregar el programa. No, hola. Hola. Aló. Tenemos problemas. Bueno, terminamos con música el hoy. Por ahí viene Jolly Cuello, como siempre, con un menú muy amplio de información para todos ustedes. ¿Qué tienes la semana? ¿Y qué tienes la semana que viene? Oh, la semana que viene traigo. Tengo. Nos quedan tres o cuatro cantantes de la Sonora otra vez. Llámame de tú, no me digas más usted, que cuando me lo dices me duele el corazón sin saber por qué. Tremenda canción. Llámame de tú. Muchísimas gracias a todos. Gregorio Corso escribió esa canción. Qué belleza. Por su apoyo y gracias, por supuesto, a Eloy. Hubo un momento en la vida de Eloy que voluntariamente, sin que nadie lo obligara, voluntariamente, después de haber hecho carrera universitaria como track and field star, corredor en la Universidad de Miami, entró en la Marina de Guerra y sirvió a este país, y yo considero que Eloy hace patria con estos programas, este cariño, esta pasión. Escucha esta qué dedicación. Canción más bella es. Pues cuando me lo dices, me duele el corazón sin saber por qué. Eso lo grabó con Luis Santín. Yeah, yo creo que era un anuncio para un médico, un cardiólogo o algo. Pero bueno, sí, tenemos muchos anuncios en el Oye, qué lindo. Bueno, gracias. Esta es la más linda de todas. Esta es la más linda de todas, Orlando Valle. Y ahora que me mira, dudas de mí. Y en su claro mirar,
me decían que tú ya sabías amar. Nunca tus labios me gustaron más que cuando me dijeron: solo sabes mentir, te quisiera creer, pero debo dudar. ¿Tienes 62 años o más? ¿Te preocupan tus pagos mensuales de tu hipoteca? Una hipoteca reversible es la elección más inteligente para un retiro seguro. Sin pagos mensuales, sin tener que mudarte, solo pagas los impuestos y seguros. Alina Cepero y Alejandro Pérez, verdaderos profesionales con más de 35 años de experiencia en el giro hipotecario. Nos especializamos en compra, venta, financiamiento, líneas de crédito con garantía hipotecaria Helox, préstamos VA, FHA y Jumbo. Llama al número que aparece en pantalla para más información. AIM Mortgage, brindándote la tranquilidad económica que anhelas.